Bienvenidos a nuestro canal PH. Este día tenemos siempre en nuestros negocios de éxito una entrevista en un hermoso, precioso, exclusivo lugar histórico, cultural y lo más importante, que vamos a degustar también de un exquisito café y podríamos decir que es el mejor café de Chalatenango. Así es que estamos acá, vamos a realizar una entrevista para conocer un poco más sobre el negocio. Realmente es algo increíble y vamos a escuchar cómo es la historia, parte de lo que tiene acá este impresionante lugar, porque realmente tiene una gran historia, una gran cultura y pues adelante. Así es que estamos acá con Daniel Barenga. Mucho gusto. Vamos a conocer acá cómo nace la historia del emprendimiento. Estamos acá en la zona Coffee y realmente vamos a conocer toda la gama de productos, los servicios y sobre todo la historia de por qué ustedes tomaron la decisión de en un momento emprender y ahora tener este negocio. Bueno, primeramente, buenas tardes. Dar gracias a Dios primeramente y gracias a ustedes por estar acá en un espacio tan importante y tan especial. Primeramente, la historia nace de una idea de poder compartir con la gente, con los chalatecos, lo que es un café de especialidad. Así lo que son las personas pueden ver la calidad. Sabemos de que un café de especialidad, le damos la información acerca de en qué altura se cultiva. Tenemos nuestra propia finca, que ahí tenemos el café que elaboramos acá. Lo preparamos en las bebidas que nosotros tenemos acá listas. También lo tenemos a la venta, si el cliente lo dispone. Tenemos diferentes tipos de café. Y nace porque compartir un momento entre familia o entre amigos con un café en el corazón de Chalate. En un rinconcito bonito en el que la gente se pueda sentir alegre, se pueda sentir tranquila, al aire libre, que es quizás nuestro... quizás nuestro punto fuerte, porque tenemos la parte del jardín, que la gente acá se siente un poco más cómoda. A veces el clima está muy, pero muy favorable. Las tardes son totalmente hermosas a veces. Entonces, quisimos dar a entender eso. Y también, sobre todo, darle a entender, o por lo menos darle a conocer a la gente, la historia que tiene este lugar. Porque es una casa que ya tiene 100 años, prácticamente. Entonces, y mantenemos la esencia en cuanto al piso, las paredes, las macetas, mantenemos esa historia para que la gente vea cómo la gente vivía antes, que estas eran unas casas donde la gente pues aquí dormía. Entonces quisimos mantener esa esencia y que los clientes cuando entran acá pues puedan también sentir de esa forma. Bueno, y de hecho esta casa forma parte del patrimonio cultural de Chalatenango. Imagínense que tiene 100 años, nos trasladamos totalmente a la época en la cual Chalatenango comienza toda su historia en el centro. Estamos de hecho en el corazón de Chalatenango, así es que es increíble cuando usted entra, se traslada a otra época y siente aquella energía, aquella calidez que embarga un lugar de este tipo, un lugar que tiene una gran historia y un gran patrimonio. Y sobre todo, bueno, ahora vamos a hablar de los productos que tienen acá. ¿Por qué les digo yo que tienen el mejor café de Chalatenango? Porque el proceso de este delicioso y exquisito café proviene desde el momento que se cultiva. Así que vamos a conocer toda la trayectoria desde que usted viene a este local, ¿sí? A la zona Coffee, y degusta ese exquisito café. Pero lo más importante es que viene desde la raíz hasta su taza y usted siente un exquisito en su paladar. Es increíble realmente. Pero vamos a conocer acá la historia que tiene todo este proceso. Sí, realmente ese es un punto bastante fuerte a nuestro favor, ya que, como lo hacía mención, nosotros traemos el café desde nuestras propias fincas, lo traemos hasta acá. Ese mismo café es el que nosotros tenemos a la venta y el que nosotros procesamos acá para poderle ofrecerle al cliente en los diferentes tipos de bebida. Sabemos de que hay bastante variedad, tenemos los americanos, tenemos los latte, tenemos los capuchinos, tipos de bebidas en los que los clientes pueden degustar de nuestro café, que es algo pues
como la forma de darle a entender al cliente que este es nuestro. Este es nuestro y queremos hacérselo llegar a él para que pruebe un poquito del cariño que le ponemos a las cosas desde el momento en que lo traemos desde allá. Así también los diferentes tipos de platillos que ofrecemos. Si usted gusta tomarse un café pero quiere acompañarlo con algo, tenemos nuestros postres que también los elaboramos acá, son preparados acá por nuestro personal y son totalmente hechos con cariño, con amor, para que la gente pues se sienta bien. Si quiere compartir un momento de felicidad, un momento con un amigo, con su pareja, puede venir acá, tomar su cafecito y puede pedir un postre, ya sea un tres leches, un pay de manzana o cualquier otro que tengamos. Tenemos los cheesecake, que es nuestra especialidad, y todos esos postres son preparados acá por nuestras personas. Y también así tenemos variedad de otros platillos como los nachos, si quiere un poquito más, algo más relajante, algo más, más para compartirlo con más personas. Tenemos también lo que son las crepas, tenemos lo que son las tostadas, y así entre otros platillos, así como las bebidas. Sabemos de que la esencia es el café, ¿verdad? El lugar, el nombre lo dice, la zona coffee. Pero también ofrecemos otro tipo de bebidas, así como los jugos naturales, que los preparamos también acá. Tenemos entre diferentes mezclas, tenemos de naranja, kiwi, hierbabuena. Tenemos las mezclas de ya sea con fresa, limón, hierbabuena, y así diferentes mezclas al gusto del cliente, así como él lo decida querer. Bueno, entonces ya escuchamos que sí, la zona coffee, porque estamos en el corazón de Chalatenango, es la esencia, y también tenemos la variedad de productos que usted puede venir a degustar acá con su familia, con su pareja, con sus compañeros de trabajo, con las personas que usted desee, y lo más importante acá, que usted inclusive puede llamar, puede reservar, degustar acá en estos hermosos jardines o en la zona que está también con aire acondicionado, ¿verdad? Dentro de la zona coffee. Y desde luego puede hacer usted su reservación o viene acá. ¿Qué horarios tenemos en la zona coffee? Nosotros disponemos el horario de lunes a sábado de 1 a 9 de la noche y los días domingos de 2 de la tarde a 9 de la noche. Imaginémonos hasta las 9 de la noche. Realmente es algo muy, muy impactante y bonito, porque normalmente venimos a Chalatenango y ahora ya sabemos a qué lugar nos tenemos que desplazar. Si andamos por acá en el centro, vemos la hermosa y preciosa catedral, el campanario de hecho y muchísimas cosas importantes y de un gran patrimonio. Y nos venimos para acá a la zona coffee a degustar. Algo importante que quiero mencionar: tenemos lo de los cafés. Coméntenos, tenemos acá la especialidad, ya hablábamos del todo el menú, pero la especialidad de la zona coffee es los diferentes tipos de café. ¿Cuáles son todas estas exquisitez, mezcla, servicio que ustedes tienen acá? Acá tenemos variedad de lo que es bebidas que llevan el café. Tenemos comenzando desde los americanos, tenemos lo que son los ristretos, los lungos, que son ya solamente el expreso como tal. Así también tenemos ya los que incluyen leche, ya son los latte, los cappuccinos, los flat white, los machiato. Y así también tenemos lo que son los métodos, que aquí preparamos el método V60, el Chemex, y también con la prensa francesa. Para los amantes y los conocedores del café, casi siempre nos piden con esos métodos para sentir un poquito más lo que es el café como tal. Bueno, entonces escuchamos, los amantes del café tienen que venir a la zona coffee, porque aquí está el mejor café de Chalatenango, porque recuerden que viene desde su producción, la parte del proceso hasta el servicio, ahí a su taza. Una pregunta, ¿tienen el servicio ustedes a domicilio? Sí, tenemos el servicio a domicilio y a nosotros nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales para algún pedido que quieran hacernos, y nuestro número de teléfono. Entonces, solamente nos hacen la llamada, nos dicen la ubicación de dónde quieren que se lo llevemos y nosotros lo preparamos y se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Excelente. Ya vamos a mencionar por ahí los contactos para que ustedes se puedan comunicar también o hacer una reserva, inclusive celebrar su cumpleaños o cualquier otro tipo de festejo. Algo importante para mencionarles a todos los que deseen acá venir a la zona coffee. Para ubicarnos un poco, ¿dónde estamos en el corazón de Chalatenango? Estamos ubicados un poquito más adelante de lo que es la catedral.
Estamos un poquito más adelante de la placita, lo que se le conoce, cerca de la farmacia San Rafael. Acá pueden ubicarnos y creo que donde más nos identificamos es en el centro de Chalate, en el corazón de Chalate. Acá nos pueden ubicar. Estamos cerca, recuerden, del Patrimonio Cultural de Chalatenango, cerca del Cine Teatro Cayahuanca, cerca de la Catedral. Otro dato muy importante para que todos los demás conozcan, y ahora sí, ¿cómo comunicarse con ustedes? Nos pueden escribir a nuestra página de Facebook, que es La Zona Coffee, y a nuestra página de Instagram, que también es La Zona Coffee, y el número de teléfono que se lo vamos a estar dejando acá para poder compartírselo a ustedes. Bueno, pues ahí en pantalla ustedes van a ver en la información los contactos, números de teléfonos para que hagan su reserva y para que vengan ustedes. De verdad, les recomiendo. Esto es increíble, muy rico, delicioso, y sobre todo porque ustedes se van a sentir en un lugar que, repito, tiene una gran historia y cultura, porque también los amantes del café y los que les encanta la gastronomía vienen acá, lo disfrutan en la compañía y porque tienen un buen ambiente y una excelente atención al cliente. La invitación para que todos los que nos ven, que lo compartan también. Sí, bueno, invitarles a que vengan acá a tomarse un café o un postre, a pasar un momento tranquilo, un momento relajante junto a sus familias, compañeros, pareja, etcétera. Y acá los estamos esperando para recibirlos y atenderlos como se lo merecen. Bueno, ahí está la invitación. Entonces, por favor, apoyemos lo nuestro, apoyemos lo local, comparte sus videos para que a nivel nacional e internacional puedan venir, degustar y conocer este impresionante lugar y este rico café. Así es que por favor, y no olviden por favor también suscribirse, repito, compartirlo, dejen su dedito arriba y comenten para que más personas también puedan publicar y conocer estos negocios de éxitos. Así es que saludos. Saludos.